Buenos días, hoy es jueves 9 de julio. Bien, pues comenzamos con ojeando la noticia, como todos los días. Nuestro amigo Ginder. Buenos días, David. Ginder Peraza, Kumam. Lo que traen los medios de comunicación local y unos insertos además. Yes. El diario de Yucatán titula hoy en su primera plana internacional y nacional: calendario confirmado. El gobierno estatal ratifica que el próximo ciclo escolar comenzará el 31 de agosto. O sea, no terminan las vacaciones el 31 de agosto, sino comienza el ciclo escolar. Exacto. Creo que es lunes, ¿no? Una fecha clave. Ven beneficios en los puertos locales y en su economía. Esto lo declara López Campos de la Canacome. Y entre otra nota también importante es el de rematan animales de circo, entra en vigor la ley que prohíbe shows con fauna. Yo quiero un león. Pero van a hacer remate de animales porque no sé dónde vayan a ponerlo, en zoológico. Aquí no podemos tener un camello de esos que escupen mucho. Ándale. También se titula en el lado derecho del periódico: caos cibernético en empresas y la bolsa de Estados Unidos. Ayer fue un día tremendo para tres lugares importantes: la bolsa, el United Airlines. United Airlines, una línea aérea, y también un periódico, el periódico Journal. Es que yo mi inglés casi no está muy perfeccionado. Sufro mucho con eso. Y de último, pues para su primera plana, titula: el tricolor asume la obligación de ganar. México choca con Cuba en su debut en la Copa Oro. El que debuta en la Copa Oro es México. Así es, va contra Cuba, que ya sufrió la merma de uno o dos integrantes que desertaron. Pero bueno, el partido se va a llevar a cabo. Creo que Cuba, los cubanos tienen la oportunidad, la gran oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. Y de demostrar, yo creo que no estoy muy de acuerdo con esas deserciones, porque pues el gobierno nos manda de buena fe a defender los colores de su país, y al hacer eso en medio del escándalo, pues no le hace ningún bien. Aprovechan la oportunidad. No es correcto, David. Y lo del calendario escolar, por cierto, no todo es agua. Incluso cuando entrevistan allá en interiores a López Campos, dice él, reconoce que bueno, es que no era lo que queríamos, pero por lo menos se va a terminar. Hasta fines de agosto va a empezar las clases del siguiente ciclo, porque el ciclo escolar del próximo año, como el de hoy, termina el 19 de julio. Ya viene entrado julio, o sea, no hay tal dos meses de vacaciones. Claro que los niños no van hasta que los maestros se retiran, porque si ellos quieren ir o no. Lo que pasa es que la educación, señores, y eso hay que acotárselos para que quede claro lo que hacen los maestros. No solamente es el trabajo en aulas. Tienen que prepararse de acuerdo con la reforma educativa, y antes tienen que prepararse, tienen que llevar la contabilidad, recabar la información, todo lo que requiere un ciclo escolar. Ellos tienen, los administrativos siguen trabajando después de las clases. No solo es, ese es lo que se les reconoce a los buenos maestros. Ginder, parece ser que Godoy está temblando cuando te oye hablar. Oye, también. Te pueden nombrar secretario, porque sí, ya hay también sus escarceos por allá de que va a haber movimiento en el gabinete local. No están para ustedes para saberlo, pero David Heredia ha sido una especie de pararrayos en las últimas horas en torno a las versiones del análisis del gabinete estatal. Se dice, ¿verdad? Tenemos de fuentes fidedignas, amigas de David Heredia, que dicen que ya está el análisis y que varias cabezas rodarían. Esto con miras a que el gobierno del estado, al que el gobernador afronte la segunda mitad de su sexenio con la gente de más confianza, con la más capaz, con la que le rinda verdaderos resultados. Y en educación, pues es uno de los que están nadando de muertito. No sí, se le vean sí, cosas. Sí, a Godó le han hecho mala la sangre a veces. Por es un tipo bueno, ya está es un tipo sexenio. Bueno, es un tipo inteligente. Es un tipo que en un momento dado pues está llevando por los cauces
de la institucionalidad en la cuestión educativa, pero le falta mano izquierda, le falta comunicación. Yo se lo he criticado, yo se lo he criticado muchas veces a Godoy. La verdad es que da, no sé, desespera ver qué tan cerrado es. Cuando estás hablando con él, no te deja hacerle una pregunta, sino él quiere hablar. Y esto, pues realmente no hay diálogo, ahí lo que hay es un monólogo y lo que él te quiere decir y nada más, y del resto después se cierra. Ese es un gran tropiezo de Godoy, y además tiene una pésima labor comunicativa al respecto de lo que quieren saber los maestros, los padres de familia, sí, los educandos. Hay una cosa tremenda por allá. Se habla y se dice que muchos secretarios, no muchos, los del gabinete legal y el ampliado, que son paraestatales también, e incluso se está mencionando de que entre los reacomodos van a tener también las delegaciones federales, que aunque no pertenecen al ámbito del gobierno estatal y más bien le rinden tributo al gobierno federal, pero esta vez que vino Osorio Chong también hubo una evaluación al respecto de qué es lo que están haciendo. Hay muchos que están tirados de la panza, otros que no se sabe absolutamente nada. Son más de 115 delegaciones federales. Bendito que hay en la entidad. Lo decimos porque tenemos los datos de todo lo que son, de todo, la Lotería Nacional, el ISSSTE, el IMSS, todos los que son paraestatales, y hay otras que aunque parezca que no, pero ahí andan con un presupuesto tremendo. Derechos Humanos Federales, yo ni sabía que existía, en fin. Pero bueno, yo lo que sí les puedo decir es que en las dos visitas de los dos secretarios, que son muy importantes, tanto Osorio, que es el responsable de la conducción del gobierno a nivel de la República, como Videgaray, que es el dador de los dineros en este estado, que no produce más que sal y galletas, por decirle así, ya ni el Enequén, ni mucho menos. 95 centavos de cada peso que circula aquí en la entidad viene de la federación, y si eso no es depender de la federación, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por eso esas dos visitas, yo no sé si las planearon para que sean así, pero ahí está. Y dos, ya los desaguisados que se vieron, la falta de estrategia, andan diciendo que el gobierno del estado compró equipo para espionaje y espiar periodistas, funcionarios, empresarios, la ciudadanía. Eso también ya hay un resquemor por allá, es grave. Pueden salir los periodistas travestis. No, pues no digo, una de las cosas que puede salir con el espionaje. Sí, hay unos que andan preguntándome, ¿qué fue eso? Bien, eso yo no lo estoy investigando, ni es mi trabajo. Yo me concreto, no soy bodega para guardar nada. Simple y sencillamente, lo que digo es que cuando checo las fuentes y me doy cuenta de que las cosas van por allá, bueno, pues ustedes, ya ni les alargo la situación, me conocen perfectamente. Algunos dicen, e incluso un hijo mío me dijo, papá, a ti te pagan por lo que no publicas. No es cierto, todo lo publicamos, no soy bodega, todo lo publicamos con el debido respeto de la situación particular de cada persona. Y lo que no se publica es porque no te consta. Así es. Bueno, nos vamos a ver por eso, ¿no? ¿Te parece? Así es. Mira, miren amigos, el título principal de portada del Por Eso. Tercer dice, día que hace lo mismo. Mensaje de salvación, sí. En un estado donde la mayoría son católicos, pues se supone que esto vende. Quiero decirte una cosa, y lo recuerdo muy bien. Mario Renato, dueño de este periódico, cuando estaba en el Diario de Yucatán, fue invitado por la curia de yucateca para dar el mensaje que mejor se ha pronunciado a las puertas de la iglesia Santa Catedral. Escúchenlo, en la Santa Catedral de San Ildefonso, en la puerta de catedral, para un nuncio que llegó a Mérida. Esto que estás viendo es porque Mario Renato, aunque muchos lo cataloguen como izquierdista y como todo, yo sé que en su muy al fondo, en su interior, trae eso por encima. Sí, y
a muchos les sale también el recuerdo de su religión cuando se acercan al final de su vida. Sí, sí. Eso ya lo he visto muchas veces. Estás diciendo cuando te empiezan a decir la canica, ¿no? Que estás cerca del hoyo, ¿no? Eso es broma de tu cosecha. Bueno, y abajo en la portada se dice una nota de suyo grave: se esfumó el capital del Pemex, del pobrecito Pemex. Ese Pemex ya no sabe lo que pensar. Ya le ordeñan, le roban desde los campesinos que hacen huecos a los gasoductos, hasta los funcionarios que siempre desaparecen. Millones de litros. Ahí es donde viene lo del famoso diésel, ¿no? Que robaba el diésel y que eso ahora es por el próximo alcalde, ¿no? Sí, ahí ha perdido los Vargas. Pero Joaquín Colwell, en una eminencia, secretario de Energía, dijo que la empresa mexicana carece de recursos para invertir. Y era uno de los tesoros del país. Y no participará en la licitación de la ronda. 60% del presupuesto nacional es Pemex. Proviene del petróleo. Y de la pobre empresa sangrada por todo y para todos. Por todos, bueno, por todos los que saben aprovecharse, porque a nosotros de vez en cuando nos llegaban aquellos recursos excedentes del petróleo. ¿Y cómo es posible que en Kuwait y en esos países árabes vivan como mejor que príncipes? En su vida imaginaron vivir también por el petróleo. ¿No será que porque cada persona que vive en esos lugares recibe $14,000 mensuales? Y por cada hijo le aumentan. Tiene 20 hijos. Sí, pues por eso. Yo me voy a vivir ahí. ¿No será que tiene que ver el hecho de que si te robas algo te cortan la mano? Aquí no te cortan nada. Pero ¿para qué vas a robar si te están dando de todo? No, claro. ¿No has visto los vehículos de ellos, los barcos, los yates? Entonces les hace falta dinero a los funcionarios. Pero es porque tienen el petróleo. Ahí es el país, México es el país de la corrupción. Ahí está el caso de la Línea Dorada 12. Ahí acaba de salir otro escándalo en el que está envuelto el amigo Marcelo. No, el de la SCT. Gerardo. Gerardo, ¿qué? Gerardo. Esparza. Ruiz Esparza. Hay otro escándalo. Funcionarios casi sinónimo de corrupción, con sus grandes salvedades, ¿verdad? Yo conozco muchos que son muy honestos. Sí, no se les sabe nada. Nada, bueno, eso es otra cosa. Son muy astutos. Eso que lo averiguo lo Vargas. Más vale ser listo que honesto. Así es. Bueno, vamos a dejar a los... Ahí están las pruebas. Unos cuantos. Pruebas, aquí en un trabajo periodístico muy bueno, da pelos y señales de las compras del famoso equipo de espionaje, que bueno, otras versiones dicen ese equipo de vigilancia. Claro que esa vigilancia puede llevarse a cualquier extremo. El hecho es que, bueno, de acuerdo con los documentos de los cuales da copia el Poresto, es que Yucatán se compró equipo a esa empresa italiana que se llama, ¿cómo se llama? Hacking Team, ¿no? El origen de la fabricación es italiana. Pero esto lo implementó aquel alcalde de Nueva York, Giuliani, que también es de origen italiano, que tiene mucha relación con esto que se está investigando. Me imagino que si te lo recomienda Giuliani, que fue el que bajó... Se lo vendió al Distrito Federal. Mm. Primero se lo vendió al gobierno del Distrito Federal. Y después vieron que sí estaba funcionando, tanto que funcionó en Nueva York, sí, por el gran problema que tienen de las pandillas y del lo redujeron problema. Drásticamente lo redujeron a, acuérdate que era tolerancia cero, sí, y esto lo implementaron en el Distrito Federal en primera instancia. Y tuvo éxito también. Giuliani es el autor de estas bueno, cosas. Ahí está, le recomendamos las notas son varias, amplias, sobre el caso, para que ustedes formen su criterio sobre si eso es vigilancia, si es espionaje, quién dice la verdad, quién le dora la píldora a la gente. Otra cosa, ya hay esos equipos clonados, chinos. ¿Ah, sí? Sí, ya aparecieron y los están vendiendo a la mitad del precio de lo que piden acá. $10 millones es el precio inicial del original. El chino son $2 millones. Aquí dice que pagaron, que Yucatán... Como es en euros, sí, pero esa es una copia de copias. 396,000 euros, ¿no? No llega. Es una copia de copias. Bueno, la otra nota que ocupa la contraportada es el caso de la marea roja que avanza, dicen estos señores que declararon para el Poresto, e insisten otra vez los funcionarios responsables del área,
que todavía no se ha comprobado, que sean cautelosos, que hoy se va a decir si es tóxica o no es tóxica, y las consecuencias, pues, se supone que van a ser de, con impacto económico, ¿no? Por lo pronto, pescadores de Tzilán Bravo, sobre todo, y toda la costa, es el puerto que está más al oriente, antes de San Felipe, se lanzaron a pescar. Hay una arribazón de especies. Hay una variación de especies, vienen con mucha carga de pescado, pesca de escama, porque se supone que la... Andan huyendo. El camarón hace arribazón, ¿no? Sardina, pero, pues, no hay camarón, pero en la zona hace mucho tiempo que casi no hay camarón. Hubo temporadas en que hubo mucho. Incluso le achacan que atraparon una tintorera, dan los medios... Capturan una tintorera, huía de la marea roja y estaba a 30 kilómetros. A mí me gustaría que alguien... Ya estaba muerta. Que alguien estaba de parranda. Ya estaba muerta. Bueno, la cosa es que dicen que andaba huyendo de la marea roja. A mí me gustaría que alguien me explique cómo una mancha, digamos de 10 kilómetros, puede corretear a una tintorera. Es decir, es un animal que nada velozmente. No, además de aguas profundas. Sí, de aguas profundas, puede eludir la marea, pero según estas informaciones que vienen a confundir al lector tan ignorante como soy yo, lo corretea, el tiburón lo agarramos, no lo estaba correteando la marea roja. ¿Y tú terminas de la marea roja nadando más rápido que el tiburón? No sé, nada. Pero que alguien me explique. No, un animal de ese tamaño no puede eludir una mancha de 10 kilómetros. No, se les enredó en su famosa línea de captura. Sí, claro, nada de que se bajaron la y ahorita todo lo que se mueva lo van no, a traer. No, pues más casi 500 kilos, media tonelada. Sí, cacho. Sí, ahorita, mira, más revuelto, con marea roja, ganancia de pescador. Es el famoso tiburón tigre. El tiburón tigre. Van a pescar todo lo que se mueva, todo lo que se pueda vender, hasta los hueches que están. Bueno, ahí va. Alerta por males mentales, la página local del diario Yucatán. Se calcula que... Si antes esto te iba a preguntar. Se calcula que el 25% de los mexicanos padece uno o más trastornos psicológicos. A ver, si hacemos una encuesta aquí entre cuatro, uno de los cuatro está loco, creo que soy yo, de estar haciendo estas cosas. Mérida sede del primer congreso regional del ramo. La alta prevalencia de los trastornos mentales en el país encendió la alerta de los servicios de salud de Yucatán. Uy, ahora cuando van a hacer un congreso se prenden los focos. Se les prende el foco. Sí. Están duchos, ¿eh? Así es. Bien, pues tu milenio, vámonos para milenio, allá. Milenio, tiene como título principal: premiará la CFE el pago puntual. Se prepara la paraestatal para hacer fuerte competencia en el mercado. Sí, te van a decían, sí, dicen que los que paguen pronto. Los que no pagan bien, los que la camioneta y... Como hace el ayuntamiento, hace también el gobierno del estado, para aumentar la recaudación por algún impuesto, se ofrece... Es del área también, pero Joaquín... Sí, de veras. Ahora, David, lo que decíamos a nuestros amigos es que, pues, tratamos de darles alguna guía, alguna pista, algo adicional a lo que ustedes normalmente van a leer en un periódico, en dos. Este título de la sede de Milenio Novedades sobre la presentación del nuevo gerente divisional enfoca la información sobre que premiará la CFE el pago puntual del mismo evento. La verdad dice: alcaldes ponen a sufrir a la CFE. Otro enfoque diferente. Legarán, es decir, dejarán heredar millonarias deudas por concepto de energía eléctrica, y da ejemplos. El amigo Renan, como dice la verdad, ese trato le da, ese título nobiliario. ¿Qué tal si fuera su enemigo? Y dice que el ayuntamiento de Mérida va a dejar una deuda, creo que dos meses, porque así cobra la CFE, de 15 millones de pesos, ¿no? Albricias para Mauricio. Pero te date cuenta cómo es diferente el enfoque. El Milenio le da de manera positiva, premiará a la CFE el pago puntual. Ay, qué bueno, ¿no? Va a premiar a los que paguen pronto. Y la verdad es que los alcaldes ponen a sufrir a la CFE porque se están yendo sin pagar a los mendigos. Algunos de ellos, ¿verdad? La graciosa huida, dirían en mi pueblo. Sí. ¿Qué trae la contraportada? Mira, oiga, llevan PRI, PAN, queda electoral a Jalapa, a Xalapa. Eso sigue el... Este también es muy bueno. Una mera revitalización urbana, detén problemas de movilidad, no vaciles, de veras. Díganme a mí que diario manejo de Oriente. Ay, Dios mío. En la contabilidad, David, un tema que ayer fue trending topic, supongo yo, porque yo lo vi en Facebook. Meg Ryan paga caro el precio de la belleza. Qué bonita mujer era. En aquella donde muere, andando en bicicleta, está.
un rostro hermoso, bellísimo. Y sin embargo, como los años no perdonan, pues ella empezó a quedar vieja, como no nos ha pasado a nosotros todavía, pero a ella ya le pasó. Y recurrió a la cirugía. Pues está irreconocible la señora, tanto que la muerte no se la llevaba porque no la ha encontrado, como dice el chiste. Pues yo a mis 86 años de edad, pues te ves, digo, no sé, te ves como de 74, ¿eh? Me veo como, sí, porque si les digo la verdad, me voy a decir que fregado te ves. Claro, sí, te ves bien. Y hay una nota muy interesante, pero esto es en el ámbito de la graciosa y famosa política. Dañado por el juego de grupos. Asco, ¿no? Reconocen las debilidades que afectan al PAN. Y esto no me regocijo, porque realmente todos los partidos políticos tienen derecho a participar, nada más que este partido político toma ventajas. Sí. Y realmente lo que está sucediendo al interior, Raúl Paz quiere ser el presidente. Ya se destapó, pero además Patricio Patrón está recabando firmas en la Plaza Grande para Javier Corral. Para Javier Corral. Esto ya es público. O sea, la familia feliz se vuelve a querer encimar hacia lo que todos los daños que se han estado ocasionando en ese partido político es la cerrazón de Patricio y su grupo de amigos que están regenteando, entre ellos su primo este Hugo Laviada. Y los dinos que ahí existen, pues, y hay que decirlo con honestidad, que dejen que otras corrientes también entren a esta jugada. La cerrazón panista no es exclusiva de Patricio Patrón, hay otros grupos igual que no saben. Sí, claro. Bueno, digamos que todos no cantan mal. La subversión de ellos es una democracia interna, ¿no? Así la es. A diferencia del PRI, donde hay mucha línea y mucha disciplina, ¿no? Bueno, las páginas interiores que también nos han pedido que se diga, queda firme la alcaldía de Morena, no se impugna la resolución que avala su triunfo allá en Valladolid. ¿Sí? Quiere presidir el PAN, ya lo dijimos antes, Raúl Paz Alonso, es cuñado de Patricio, casado con la hermana de Patricio. Y está en un grupo diferente. Con Cecilia, está en un grupo diferente. Ya tenemos una posición firme para enfrentar a Uber, dice Tony. En la caja de bateo. Se refiere al Frente Único de Trabajadores del Volante. Y ahí lo verán ustedes, el que sepa algo de política se va a acordar de a qué se refiere. Y continúa el diario, porque maneja muy bien el logotipo azul. Una mejor ciudad, la planeación urbana, tema de recientes estudios. Esto, ahí está Vila, llamado a la Unión Social. Yo no sé qué hasta esto lo dice el delegado de la CEDESOL, Luis Enrique Borja Romero, en una reunión con ¿qué? Asociaciones civiles. Esas famosas asociaciones civiles hay que tenerlas cuidado. Nuestro amigo el diputado local Dafne López Martínez, durante una reunión, una mirada a la oferta de Yucatán con Descubre 14, es un programa que él implementó, muy bueno. Oye, ese Dafne, ¿sabes qué me llama la atención? Muy joven, pero con frecuencia ha sido el encargado de pronunciar discursos en temas polémicos. Y no sé quién le redacta, si redacta los discursos, pero muy chicho, ¿eh? Sí, fue un chavo ese. Polemizar. Llegarían más peces, los peces en el río. Pero mira, más revuelto. Los peces en el río. Una piña de pescadores. Batalla contra los mosquitos, ya empezaron a fumigar. Sí, oye, David. Ese olor a cebolla enseguida se siente. Así, ¿ah, es eso? No he sentido la cebolla. Creo que yo uso de cebolla roja. Y para terminar con el periódico, aquí está Rosy, Plan B. Veamos su portada. Trae gente bonita en su interior. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, Plan B. Hoy jueves, cada jueves. Muy buena fotografía, David, pero sí, ¿sabes qué? Siento el que tipo le tipo de papel. Merece, exactamente. El tipo de papel le resta. Le resta lucimiento a la fotografía, que la fotografía es de primera, ¿eh? Así es. Pero el papel no ayuda mucho. A ver, oye, David, seguimos de este tema que me gustaría conocer tu opinión. Aquí está la punta del iceberg. Cobro 26,000 pesos al mes por trabajo político, dice Núñez, el tal líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y se liga esto con los reportajes que ha estado publicando muy temprano Carlos Red de Mola en su programa, en su noticiario, en el sentido de que la coordinadora es la que se encarga de asignar plazas, de asignar aumentos, traslados, todo maneja, pasando por encima de la SEP de Oaxaca
y por encima de la SEP federal. Esto ya se ve como pasó en Michoacán. Saltándose sobre todas las autoridades estatales y federales, la gente asume la defensa de sus libertades, transgrediendo todo orden. En Oaxaca, con la coordinadora, transgrediendo, pasando por encima de las autoridades estatales y federales, los sindicalizados son los que mandan, hacen y deshacen sin importar ese gobierno. Es más, de acuerdo con el reportaje, con pelos y señales, si tú no tenías un X número de participaciones en marchas y manifestaciones, no puedes aspirar a un aumento de sueldo. Es una eso no tiene solución tan fácil. Es una maraña tremenda que hay en los sindicatos estos, el CENTE y el otro, uno con C y otro con S. Pero es verdaderamente increíble. Bueno, ya metieron a la cárcel a la famosa Chucky, el Bester Gordillo, y todavía siguen los problemas. Si no es por un lado, es por el otro. Pero en fin, allá andan. Vamos a otra cosa. Lo que no hemos visto en estos periódicos, lo vemos en el de Apeso: vidrios fundidos. Un incendio en la empresa de vidrios Millet movilizó ayer en la mañana a bomberos de la SCP, que llegaron rápidamente para controlar el fuego en una bodega de químicos. Tras el tremendo susto, 4 chambeadores, o sea, bomberos. No, trabajadores de la empresa. ¿Trabajadores? Sí. Resultaron intoxicados y fueron a parar al hospital. Ya ve para qué sirve saber leer, porque si no, yo hubiera cometido ese error. Evangelina, les dejo esto de recuerdo para que sepan de qué se trata. Ahí está Evangelina. Rapidito, Rosy, enfócale. Clic. Ahí está. Ahora, cerramos con la verdad. La verdad, Yucatán trae de portada: alcaldes ponen a sufrir a la CFL, en la nota que les comentábamos, el caso de Meg Ryan, irreconocible la señora. El regreso a clases el día 31 de agosto también, ya comentamos esto. Esto que en redes sociales, para que vean de cuánto pesan las redes sociales linchan a Otomaya Montejo por ecocidio. Cortaron 2 árboles que alguien se tomó la molestia de recabar imágenes del servicio de Google. Yo conozco Google Maps, donde se ven los árboles muy hermosos que había allá frente a esta empresa. Es un reportero ciudadano. Pero para que las fotos salgan bien de la empresa, cortaron los árboles. Hay versiones de que el ayuntamiento los va a multar, pero ya se salieron con la suya. Ya. El ecocidio ya está hecho. No se puede revivir a esos árboles muy bonitos que quedan. En la contraportada, por favor, tome nota, los niños, muchos papás que conozco están esperando el estreno de los niños, creo que es por estos días. Unos personajes muy simpáticos, seguramente ustedes conocen, simpatiquísimos diría yo, del circo, del zoológico, los animales y los intoxicados en el incendio, además del tiburón de casi media tonada capturado en Techaco. Bueno, bien, pues así cerramos el día de hoy este capítulo de jueves 9 de julio en Ojeando la Noticia, y también decirles de que hoy viajamos al Distrito Federal en compañía de toda la gente que va a exponer allá todo lo que Yucatán produce, y ayer se los advertíamos y hoy les confirmamos, salimos en el vuelo 0516 de Aeroméxico a las 3 de la tarde, nos citan al aeropuerto a la 1 de la tarde, ahí estaremos. Traeremos las incidencias de todo lo que suceda por estos lugares, y el día de mañana la acompañará a Ginder Peraza, Rosy Ramírez, aquí en la mesa de la redacción. Estamos para seguir, continuar, hacer las cosas como debe de ser. Muchas gracias. Buenos días.